We go. One, two, three, four. Hola, soy Fran. La gente me conoce como Fran y soy un desarrollador independiente de videojuegos. Básicamente me dedico a hacer videojuegos en casa, pues, un poco mi rollete, o mis ideas, mis juegos, programo, pim pam, y luego pues lo subo a las plataformas. Ese soy yo. He venido a hablar sobre el mundo independiente, el tema cómo está el panorama de los juegos y sobre todo el tema de la libertad que hay hoy en día para crear productos de entretenimiento. ¿Cómo empecé a hacer videojuegos? Uf, pues eso fue, empezó como hobby a los 14 años. Me toqué un ordenador por primera vez y dije esto me gusta. Y entonces pues pedí uno, lo regalaron y desde entonces pues ya fue un amor flechazo a simple vista. Me encantó y empecé a toquetear, a aprender con revistas, con libros, Basic, por ejemplo, era un MSX, y a la de ahí, pues claro, empecé a, digamos, a mejorar un poco mi estilo de programación, y claro, ya fue saltando del MSX al PC, y bueno, también entre lenguajes, pero básicamente empezó por... ¿De dónde salió la idea de Unity? Pues esto viene, es un inicio doble. Porque por una parte, cuando era pequeñazo, jugaba un juego que me gustaba mucho, que se llama The Maze of Galios. Y claro, culo que veo, culo que sea. Yo quería hacer un juego como ese, ¿no? Y era pues mi ilusión, hacer un juego de castillos. Y empecé a hacer ese juego de castillos. El problema está en que una vez tenía una versión ya, una beta bastante avanzada, la mostré a un amigo, la jugó y me comentó que la historia era muy parecida a la de un Zelda. Y claro, la historia que me había yo montado meses tramando una trama y una historia, algo que yo decía, oh, qué guay, qué original que soy, ¿no? Pues no, todo eso a la basura, porque claro, no servía. No podía hacer un juego que ya, que era una copia del otro, que no había jugado. Total, entonces, pues, hablando con mi mujer, me dijo, ¿y por qué no haces que un chico se teleporte al pasado? Digo, al pasado, ¿no? Y entonces, pues, empecé a darle vueltas a esa idea y dije, pues entonces le podía poner humor y podía ser muy cachondo, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, cambié todo el guión, cambié todos los diálogos, cambié las caras de los protagonistas y al final, pues, es un poco como ha salido la idea. La idea de Ghost 1.0 fue, aquí es, dije, si Blizzard ha hecho Warcraft, luego hace Starcraft, claro, ¿quién soy yo para hacer una cosa diferente, ¿no? Pues si tengo un juego del medievo, vamos a hacer un juego futurista. Y aparte yo soy muy fan, me encanta la película Ghost in the Shell. Y entonces quería hacer algo pues así más tecno, cyberpunk, tecno. Y salió un poco de la idea. También el tema, quería saltarme por encima los prejuicios que habían sobre el protagonista macho blanco. Y entonces dije, a veces que la puta es una chica. Y que su ayudante sea pues un afroamericano y un friki así, pues un cordete, ¿no? Y salió un poco, de ahí salió un poco todo. Y luego ya con la historia fue pensar. ¿Qué ha cambiado en el mercado entre un Epic y Ghost? Pues bastante. Sí, para empezar, el número de juegos. Porque cuando salió en Epic, que fue en el... no me acuerdo, ¿qué año fue? En Steam salió, creo que en el 2003 me salió. Entonces, ¿qué pasa? Fue cuando apareció todo lo de Greenlight, porque antes Steam era una plataforma cerrada que muy poca gente podía entrar, era algo muy selecto, y lo que se vendía mucho, porque había poca oferta. Entonces, ¿qué sucedió? Steam creó el Greenlight, que es una oportunidad para los programadores, me metí de los primeros, salió, y entonces había pocos juegos porque elegían unos 10 o 12 cada mes, medio. Y claro, cuando salió tu juego, que salían dos o tres el martes y dos o tres el jueves. Entonces tenía mucha visibilidad. La gente iba a Steam y decía, mira, ¿qué hay nuevo, ¿no? Hoy en día, como ahora se pillan 100, 150, 200 juegos cada mes, en Greenlight se ha abierto un poco la veda. Esto los influye en que hay mucha cantidad de juegos y entonces falta visibilidad.
Ahora en vez de tener dos el martes y dos el jueves, tienes 10 el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles, jueves y 10 el viernes. Es una de las cosas que ha cambiado. ¿Qué consejo le daría a los alumnos? Para empezar, que les daría es, si son jóvenes todavía y están viviendo con sus padres y no tienen que preocuparse por, digamos, tener un ingreso para mantener una familia o lo que sea, mi consejo es que aprovechen el momento para hacer sus propias creaciones y que experimenten y que traten de hacer sus juegos y subirlos ahora, porque ahora es cuando pueden hacerlo sin necesidad de dinero. Y entonces, pues igual, estás 6 meses, un año y medio, da igual, pero estás dándole caña y aunque no cobres, es una inversión. Si luego sacas tu juego, entonces puedes recuperar la inversión. Y otro, muy importante, es practicar, sobre todo practicar mucho. Igual, en vez de sacar uno grande, ir haciendo juegos pequeños. Porque cuanto más juegos haces, más practicas, más aprendes de tus propios errores y, por tanto, más mejoras a la hora de hacer juegos. Es así, practicar, 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 practicar y darle mucha caña.